¡Hola, hola, hola! Yo soy el Ig Eli. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Dinero, autoridad, poder o algo más trascendente? Si llegas a la cima de la torre, todo será tuyo. Esta es la historia de Rachel, una chica quien subió a la torre para ver las estrellas. Iván, un chico que no quería nada más que a ella. ¡Démosle a la intro! Rachel se marcha a la torre. Iván, en su afán de ir tras ella, logra acceder también a la torre, donde es recibido por Hedon, que es el guardián de esta. También conoce a una princesa llamada Yuri, quien le presta una espada llamada Marzo Negro, con la que logra superar la primera prueba. Ahora el protagonista se encuentra en una batalla campal en la primera prueba, pero en el piso de Vankil, donde logra superarla formando equipo con un bruto cocodrilo llamado Rack y un tipo astuto llamado igual al Kun Agüero. Más adelante, un administrador de la torre llamado Leroro les aplica una prueba a todos los que sobrevivieron el Battle Royale. Los que pasen el muro son capaces de resistir la energía llamada Shinsu. Pero no es problema para el trío protagonista y a Bam parece ni siquiera afectarle en lo más mínimo. Luego superan la prueba de Yuhan, otro administrador de la torre. Dicho desafío consistía simplemente en abrir una puerta antes que el tiempo se acabara. Mientras todos los grupos pasaban este reto, en el piso anterior, un grupo de tres fue el único que quedó en la batalla campal. Leroro organiza un juego de la corona, en el que también participará el nuevo equipo, y los que resulten ganadores podrán subir al siguiente piso sin recurrir a más pruebas. El equipo que inicia dominando es el de una lagartija llamada Anak, pero terminan descalificados, ya que la niña verde resulta ser una princesa de Sajado y enloqueció queriendo quitarle la espada a Bam. Pero al final terminan apostando cada uno su espada de la serie 13 meses. La prueba continúa y termina sin ganador, ya que cuando Bam se dio cuenta que Rachel era una de las participantes, lanzó una gran explosión de Shinsu para protegerla y la corona resultó destruida. Más adelante, Bam se va haciendo de algunos amigos y cuando empiezan a darles clases para manejar sus poderes, hay un tipo llamado Hou que por dentro le tiene mucha envidia. En una de las clases conocemos la historia de la niña verde. Resulta que su mamá era una princesa que rompió las reglas del rey Sajado al irse con un hombre y engendrar una hija que heredaría el poder del rey. La mamá de Anak fue asesinada cuando era niña y ahora esta quiere venganza, por lo que al principio se lleva mal con Endorsi, una chica del grupo de Rachel que en realidad es una princesa que le tenía mucho aprecio a la mamá de la lagartija. En la siguiente prueba, los grupos de tres son separados y crean dos equipos para enfrentar a un ranker muy poderoso llamado Quanto. Kun hace perder a su propio equipo para así darle una oportunidad a Bam a alcanzar los suficientes puntos y ser uno de los dos manipuladores de ondas que logren continuar. ¡Ah, sí! ¡No les había dicho! Existen posiciones dentro de los equipos y el rol del castaño es prácticamente ser un lanzador de conjuros. El envidioso travesti llamado Hou quiso matar a Rachel para hacer que Bam desistiera de hacerle la competencia. Bueno, los planes de este son frustrados, pero antes de suicidarse, alcanza a darle un cuchillazo a la rubia. Después de más traiciones, Endorsi logra derrotar a Quanto y el grupo de Bam sale vencedor. Pues les cuento que Rachel quedó paralítica después del ataque, por lo que Bam consigue un permiso del guardián de piso para acceder a una prueba especial y que su amor platónico no sea descalificada. Y a la prueba se anotan también todos los demás personajes, ya que a este punto de la historia son todos muy amigos. La última prueba, entre otras cosas, consistía en dejar que unos animales pudieran cazar sin ser perturbados. Pero las cosas se ponen feas cuando se topan con un poderoso monstruo llamado el toro. Y te vas a echar para atrás porque uno de los profesores
era en realidad un asesino enviado por el rey para matar a Anak y quitarle la espada en el proceso. El mercenario llamado Ren controlaba al toro y estaba castigando a Endorsi y Anak cuando la princesa Yuri y su equipo llega a derrotarlo. En realidad ese traje de cabra no era el verdadero cuerpo del mercenario Ren, sino que este estaba oculto en otro lugar y logró enviar al toro a que case a Rachel y a Bam, y para colmo nadie los puede ayudar. ¡Epa! Pero el castaño no es más un debilucho, y a pesar de salir lastimado, logra derrotar a la bestia. Así que solo falta que suban por ahí y vivan felices para siempre, ¿verdad? Pues no, ahora sí agárrense, ya que la rubia falsa lisiada traiciona al chico que dio todo por ella y lo avienta al vacío para que encuentre su final. Y sí, todo, pero todo estaba planeado desde el principio por esta hija de su mamá. Desde que llegó a la torre, le dijeron que ella no era elegida para subir, por lo que llegó a un trato con el guardián Hedon, en el que su misión era asesinar a Bam, porque su talento representaba un peligro para los gobernantes de la torre. Y ahora esta loca consiguió engañar a todo el mundo y hacer que la ayuden mientras continúan avanzando a la cima. ¡Ah! Pero no es la única lista, porque Yuhan tenía también sus planes y una de las participantes logró salvarle la vida al prota. Y ahora Yuri con su equipo, los Rankers, Leroro y Quanto, se dirigen al mismo lugar donde llevan a Bam, el piso número 77, donde está ubicado el grupo Árbol Alado, un grupo rebelde liderado por el irregular Urek Masino. Con Rachel y los amigos de Bam subiendo más arriba hacia la torre y otros personajes dirigiéndose al piso número 77, así termina esta primera temporada.